Otro factor se refiere a la gestión del perfil del egreso. Otro factor de esta dimensión 1, que es la gestión estratégica, gestión del perfil del egreso. Le corresponde a la alta dirección hacer la gestión del perfil del egreso. El estándar 5, pertinencia del perfil del egreso, y el estándar 6, revisión del perfil del egreso. El perfil de egreso orienta la gestión del programa de estudios, es coherente con sus propósitos, currículo y responde a las expectativas de los grupos de interés y al entorno socioeconómico. Entonces, actividades, las capacitaciones que son parte de este plan de mejora deben considerar a la formación integral. Tenemos que capacitarnos en formación integral, saber, conocer, entender qué es formación integral. Los objetivos educacionales, de igual manera, entender qué son objetivos educacionales y su importancia para formular el perfil de egreso y diseñar e implementar el plan de estudio. Como ven, el plan de estudio es una consecuencia de esto que hemos mencionado anteriormente. El programa debe elegir el enfoque por competencias de acuerdo con su naturaleza y complejidad y diseñar un mecanismo para la verificación de su cumplimiento. Este es el estándar 33, el logro de competencias, y lógicamente tener pues un instrumento para verificar que se cumpla, ¿no? En qué nivel se está cumpliendo. Actualizar los propósitos del programa e incluir en el plan de estudio el objetivo estratégico, gestionar planes de mejora para el aseguramiento de la calidad y el logro del perfil de egreso. Esto es un propósito nuevo que se ha propuesto para tener en cuenta en el plan estratégico el aseguramiento de la calidad, el aseguramiento de todas las actividades para que se cumpla con los estándares de calidad. Evidenciar la manera en que el perfil de egreso orienta la gestión y la toma de decisiones en el programa de estudios, en los diversos aspectos, por ejemplo, selección docente, que atañen a su desarrollo institucional. Es decir, todas las actividades, porque este estándar es el perfil de egreso, orienta la gestión del programa, todas las actividades deben estar en cumplimiento de esa meta que es el perfil de egreso. Pero el perfil de egreso se revisa, y el estándar 6 es revisión del perfil de egreso. El perfil de egreso se revisa periódicamente y de forma participativa, los grupos de interés. El programa de estudio debe definir los mecanismos para determinar la manera como se realiza la revisión del perfil de egreso, quiénes lo realizan, cuándo se realiza, qué información incluir en el análisis y otros aspectos relacionados. O sea, definir un mecanismo, es decir, en forma planificada. El programa de estudio debe definir los mecanismos, cómo participan los miembros del programa para asegurar la consistencia interna del perfil de egreso con los propósitos de la universidad y los propósitos del programa. Es una alineación, pero para eso se debe contar con un mecanismo. Un mecanismo puede ser un reglamento, puede ser un procedimiento, un proceso, una estrategia, lo que determine el programa. El programa de estudio debe definir el periodo de revisión del perfil de egreso con un máximo de 3 años, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley Universitaria 30.220, máximo 3 años que se debe revisar el perfil de egreso. El programa de estudio debe describir los elementos que se debe tomar en cuenta para la revisión del perfil de egreso. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Por ejemplo, desempeño profesional, avances científicos y tecnológicos, nuevas demandas de la comunidad académica y el entorno, entre otros. Como veremos, esto pues son pautas que se tienen que cumplir para también a su vez cumplir estándares de calidad. Y el tercer factor de la gestión estratégica es el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad también le corresponde a la gestión estratégica. Y hay dos estándares, el estándar 7 y el estándar 8. El estándar 7, sistema de gestión de la calidad. El programa de estudios cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado.
Esto ha sido y todavía es uno de los estándares de más difíciles de cumplimiento, cómo implantar un sistema de gestión de calidad. Es todo una estrategia que se tendrá que hacer en su momento. ¿Qué criterios se va a evaluar y cuáles son los planes de mejora? El programa de estudio debe definir el alcance. Primeramente debe definir el alcance del sistema de gestión, porque difícilmente lo va a implementar en todo el programa. Se puede, pero tomaría mucho tiempo y es muy costoso. Entonces debe definir el alcance, o sea, en qué proceso. De repente es en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la política, los objetivos de calidad, el mapa de procesos, procedimientos documentados, las responsabilidades de las personas, los indicadores de ejecución, los mecanismos de evaluación y monitoreo, los reportes de evaluación y las acciones de mejora. El programa de estudio debe elegir el modelo sobre el cual construye y mantiene su sistema de gestión de calidad. Hay modelos, ¿no? Hay modelos como el ISO, el FQM, el Malcolm Bright, o hay, el programa puede implementar su propio modelo, también tomando como referencia algunas pautas, ¿no? El sistema de gestión de calidad debe contar con información de la implementación de los procesos y procedimientos, los resultados obtenidos y los mecanismos para su evaluación y mejora. Y este proceso es las auditorías, ¿no? Y en los planes de mejora nos dice que el programa de estudio define, implementa y monitorea planes de mejora para los aspectos que participativamente se han identificado y priorizado como oportunidades de mejora. Todas las actividades siempre están sujetas, permanentemente están sujetas a mejorar, a perfeccionarse, porque la meta final es alcanzar la excelencia, ¿no? ¿Y qué actividades debemos desarrollar? El programa de estudio debe revisar e identificar participativamente las oportunidades de mejora, abordarlos con un plan de mejora y realizar el seguimiento respectivo. El programa de estudio debe establecer criterios de priorización, o sea, la estrategia, para la ejecución de las mejoras planificadas en el plan de mejora. Priorizar. El programa de estudio debe evaluar el cumplimiento de los planes de mejora y demostrar avances periódicos de su implementación. Todas estas actividades están consideradas en el plan de mejora para el logro pleno de este estándar 8.